En la cadena alimenticia de Battle Royales tenemos, desde mejor a peor, Minecraft y los Juegos del Hambre. Esto no es una opinión, esto es un hecho. Abajo de eso voy a poner a Apex. Realmente soy fan de los personajes que me hacen dudar de mi sexualidad. Abajo de eso tenemos a Warzone. Antes era más chido, ahorita, no tanto. PUBG lo voy a colocar de este lado porque aún no lo pruebo. Y hasta el fondo tenemos a Free Fire. ¿Por qué? No sé. Solo he visto que está de moda tirarle hate a este juego. Entonces, eso nos deja con la siguiente pregunta. ¿Dónde va Fortnite? La respuesta corta sería... ¡directamente en el basurero! Pero si te soy sincero, realmente no tengo la menor idea. Yo recuerdo que este juego fue un fenómeno en su época. Recuerdo cuando Drake y Ninja jugaron juntos y todos pensaron... ¡espera! ¿Los videojuegos no solo son para niños tetos? Y hasta eso, yo también caí en el hype de Fortnite. Así es, esta no es mi primera vez jugando Fortnite. La última vez que me metí a una partida fue como hace 96 semanas con el Dank Memes. Para mi audiencia, que principalmente me conoce por Warzone, sé lo que están pensando. ¡Fortnite! Félix, ese es un juego para niños. Menos más, güey. Tienen a Spider-Man dándole un escopetazo a Master Chief, mientras Kratos hace un baile de TikTok y Naruto está tibagueando a Harley Quinn que acaba de matar. Y no mames, ¿ahora está la Roca? Ok, en primera, te va a sorprender el demográfico de Call of Duty. En segunda, tienes razón. Se me olvida que Warzone es un Battle Royale tan serio, donde tienes a Levi de Attack on Titan usando un destornillador para matar a Rambo, mientras una morra que trae un traje de conejo está en un carro volador, el mismo que usó para atropellar a otro furro en traje de conejo. ¡Y claro! ¡Casi se me olvidan! ¡Las skins de anime! Regresemos a Fortnite. Creo que mi primer problema con este juego fue que lo jugué esperando una experiencia similar a Warzone. ¡Qué asco! Esta arma no tiene silenciador monolítico. ¿Dónde diablos están mis placas? Un segundo. ¿Por qué no me ha matado un hacker aún? Lo cual me lleva a la primera cosa que me sacó de pedo. El cambio de primera persona a tercera persona. El meta en Warzone y el título que más le mama usar a los creadores de contenido son las siguientes dos palabras. Sin retroceso. Yo me incluyo, yo también lo hice. Mi pedo aquí es... ¿cómo diablos controlo el retroceso en tercera persona? La respuesta corta es... no lo haces. La respuesta larga es... ¿qué pedo? ¡Tengo mi retícula directamente encima de este wey! ¿Por qué no está muerto? Entonces decidí investigar este pedo. Resulta que las armas en Fortnite tienen este efecto conocido como Bloom, donde las balas pueden aterrizar en cualquier lugar dentro de este circulito. Esta mecánica de Bloom no es nada nueva. Halo la tiene, Vanguard la tiene, Battlefield la tiene, pero siento que es más notorio en Fortnite. Y mucho, mucho más frustrante. El juego empieza a sentirse injusto cuando tu buena precisión es recompensada de esta manera. Entonces parece que las balaceras se tratan menos de habilidad y se convierte más en un volado de cuántas balas van a pegarle a tu enemigo. Afortunadamente, no todas las armas sufren de este problema y todavía tienes otras opciones para largas distancias que no tienen Bloom tan notorio. Por ejemplo, los francotiradores, mismos que yo soy pésimo usando. Si logras averiguarle a la caída de balas de los snipers de Fortnite, yo te aplaudo, porque yo ni de pedo poseo la habilidad para dominar estas armas. Pero esos fueron los encuentros a largas distancias. Entonces, hablemos de los encuentros a cortas distancias. Yo siempre prefiero agarrarme a madrazos de cerca y personalmente. Entonces, la mayoría de peleas a cortas son hechas con escopetas o subfusiles. Ahora, yo adoro las pump shotguns en este juego. Las automáticas son para cobardes, pero las pump shotguns... Me gusta su concepto de riesgo y recompensa. Con estas armas arriesgas tu vida solamente acercándote al enemigo, y si fallas un disparo quedas vulnerable mientras amartillas tu arma, pero si logras atinar ese disparo donde todos tus perdigones conectan, el juego te recompensa con un chingo de daño, y hasta a veces un one shot. Me gusta, de verdad, me gusta muchísimo. En segunda, los subfusiles también son buenos, pero siento que mi estrategia no va más allá de spamear el gatillo y esperar lo mejor. Me di cuenta que la mayoría de los enfrentamientos que tuve a cercanas distancias se determinaban por quién tenía mejor puntería, quién se movía mejor y finalmente quién sabía construir mejor. Sí, está bien, hablemos de lo que todos quieren hablar. La razón por la cual todos odian a Fortnite. Morros albañiles de 11 años. Sí, son castrosos. Y sí, seguro nunca han sentido el calor de otra mujer. Y sí, hay rumores de una versión de Fortnite sin mecánicas de construcción. Y sí, firmemente creo que esa es una pésima,
pésima idea. Es más, ¿sabes qué? Digamos de que sí hubiera una versión de Fortnite sin construcción. En ese caso, ese Battle Royale iría hasta el fondo de la cadena alimenticia. Sí, debajo de los güeyes de Free Fire. Espérate, no mames, quisieran. Esos güeyes van abajo de las tías que juegan Candy Crush. ¡Y esa madre ni siquiera es un Battle Royale! Sí, soy pésimo construyendo. He perdido varias partidas porque no sé construir. Y sí, también le he mentado a la madre a tu primo de 9 años conocido como Yucateco Táctico por ser un tryhard asqueroso. Pero a pesar de todo eso, no le quitaría la construcción a Fortnite. Saber construir y saber editar es lo que realmente distingue a un buen jugador de un mal jugador en este juego. Y si aquí Yucateco Táctico me ganó porque no me armé un castillo de 8 pisos, pues güey, quizás yo necesito practicar un poco más. Y si vamos a hablar de construcción, también tenemos que hablar de destrucción. Suena como algo tan básico, pero la habilidad de poder sacar a una bola de camperos de sus nidos es la cosa más satisfactoria que existe. En Warzone subes 18 pisos y te esperan 3 claymores, 2 minas y 2 vírgenes en el último piso. En Fortnite, si te encuentras un campero, simplemente puedes tumbarle su desmadrito. A mí me gusta eso, a mí me gusta ver la destrucción, me gusta aventar una luz de bengala y ver cómo arde un edificio. Es como cuando eres un niño y agarras un encendedor y quemas papel nada más para verlo quemar. Es chido, no me juzgues. Eso sí, yo entiendo el problema que causan estos albañiles de 11 años que construyen como dioses. Ese problema es que espantan a los jugadores nuevos y a los jugadores casuales. Porque mis compas y yo regresamos a Fortnite como noobs, niveles bajos. Y durante mis primeras partidas con Fortnite, literalmente me sentía como Yelty. Me estaba sacando partidas de 11 kills, victoria tras victoria tras victoria. Güey, a mí me vale madres, métanme como suplente de Buga en el siguiente torneo. Y luego nos tocaron jugadores reales y ¡oh, Dios! Ahí es cuando me di cuenta que el nivel que yo pensé que tenía era mucho, mucho más bajo de lo que creí. Mira, chécate esta gráfica que armé. Esta gráfica sirve para explicar la brecha en habilidad en los jugadores de Fortnite. Y, si perteneces a esta línea de aquí, puedes interpretar a esta gráfica de dos maneras. Número 1. ¡Wow! ¡Qué emocionante! Aún no he desbloqueado mi máximo potencial como un jugador de Fortnite. Todavía hay tantas mecánicas que puedo aprender y que puedo dominar. Número 2. No mames, no voy a ser todo eso solo para ganar una pelea. Porque quizás no tengas ese privilegio de jugar horas y horas grindeando un juego. Quizás te compraste esa versión de las series S que viene con Fortnite. Quizás lo jugaste por como 2 minutos, viste a Yucateco Táctico armándose una mansión de 3 pisos y pensaste ¡mierda! Debí comprar la versión de Minecraft. Pero aún así, intenté divertirme lo más que pudiera con este Battle Royale. Y ¿puedo decirles una cosa? Este ítem de aquí es 90% la razón por la cual consideraría volverme un pro player. No sé cuántas vírgenes tuvieron que sacrificarle a Disney, pero el ejecutivo que tuvo la idea de meter a Spider-Man a Fortnite es un genio. No mames, rotar con estas cosas se siente increíble. Y por primera vez en un juego de Spider-Man, pude apuntar en dónde van mis telarañas. Puede que no suene como la gran cosa, pero yo adoro esta mecánica. Columpiarte y caer directamente enfrente de otro güey para después quebrártelo con un subfusil es simplemente... No mames. Miren, denle un subfusil a Peter Parker en su siguiente juego y tienen el próximo juego del año. Y ya que estamos con el tema de Spidey, Fortnite sigue siendo el dios de las colaboraciones. Sí, admito que PUBG también tiene a Spider-Man, pero añádele que Fortnite tiene a... Star Wars, Halo, Venom, Ariana Grande, el Chapulín Colorado, creadores de contenido... No sé si vivir o morir. La Roca, y finalmente, skins de anime que realmente parece que salieron de un anime. Prefiero eso mil veces a que tomen al único personaje asiático del juego y que le pongan en un cosplay culero de Levi. Digo, ya tenemos armas que se ven así y personajes que se ven así, entonces honestamente, ¿quién se molestaría si saliera un personaje que se ve así? Mira, este video fácilmente pudo haber sido un ¡oh, Fortnite vs. Warzone! ¿Cuál es mejor? Y hasta un cierto sentido, lo es. Pero un día me ganó la curiosidad. En lugar de meterme al Battle Royale, decidí meterme al modo creativo. Y esperando cobre, terminé encontrando oro. El modo creativo de Fortnite es... De verdad, no tengo palabras. Es una joya. Un segundo estaba jugando Gun Game en una recreación casi perfecta de Nuketown. En el otro estaba jugando un juego de terror. En el otro estaba jugando una partida de Prop Hunt. Después viví la recreación más impresionante de Cyberpunk 2077. Menos los bugs. Death Run, obras de arte, cursos de obstáculos, laberintos. Cosas que no puedo mostrar en este video. Me dije a mí mismo, no mames que todo esto está dentro del motor de Fortnite. Me di cuenta que el Battle Royale era solamente la punta del iceberg. Y sí, entiendo que
hay gente que solamente juega Fortnite por ese aspecto, pero cabrón, hay tanto de lo que te estás perdiendo por no jugar en modo creativo. Y yo ni siquiera sabía que existía. Llegó al punto donde mis amigos y yo estábamos jugando más en modo creativo que en Battle Royale. Me di cuenta de lo chingón que puede ser la comunidad de Fortnite, creando cortometrajes, canciones y... esto no. Todo esto me recordó a una experiencia similar a LittleBigPlanet o Roblox. Y personalmente, yo podría pasar horas calando todo lo que tiene que ofrecer su comunidad. Fue en ese momento que regresé a la cadena alimenticia. Y de repente la idea de calificar Battle Royale se sintió... ¿mal? Realmente, lo único que comparten estos juegos es el hecho de que le disparas a otros güeyes y que es un Battle Royale. Oh, y también soy una mierda en ambos. Entonces, en lugar de decir, por esto Fortnite mató a Warzone o viceversa, ¿por qué no solo podemos disfrutar a estos juegos por lo que son y por lo que ofrecen? Quizás Warzone puede ser mi descanso después de un largo día de pelear contra arquitectos, y quizás Fortnite es mi descanso del mismo Battle Royale que siempre he jugado. Lo mismo aplica para los demás Battle Royales. Quizás mi cadena alimenticia debió de haberse visto algo así. No mames, ¿realmente pensaste que iba a poner a Free Fire al mismo nivel que estos juegos? No mames, es increíble, güey.